Eh, cuando ella vino, dónde aquí cuando vino con su marido, que ustedes salieron, le, tú le gustaste. Si ella se apartó de su marido o ella se fue con él, no, no se fue con él. Lo que sucede es que ya a las dos salidas de nosotros salir, ya ella dijo que tenía que decírselo a su marido. Y yo le dije, por favor, espera a que se vayan para decírselo. No se lo diga yo estando en el hotel, porque siempre dice el cliente tiene la razón, no. Pues ya ahí termina la relación. Entonces ahí comenzamos nosotros la relación más abierta, ya más formal. Ok, usted, sí. usted hizo como el chavo, sin querer, queriendo, la quitó. Uh, no, la verdad que no, que no, no fue mi intención, de verdad, de corazón. No, <laughs> sí, sí, no. me ha sido la intención. Era difícil. ¿Cómo se portaba el niño contigo? El eh, chiquillo, eh, horrible, horrible... No te por... respetaba, no te... Cuando estábamos solo me respetaba, porque, pero cuando estaba con ella, porque sabe que ella se metía, hacía a veces brava. A veces yo, cosa, ¿no? Entre nosotros. A veces le, le peleaba porque tenía que ducharse, porque a veces duraba una semana sin ducharse. Es pues un poquito típico a veces. Y yo, dúchate, dúchate. Cuando estábamos solos, sí se duchaba. Pero si llegaba la, 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 la mamá, no se, o sea, no me hacía caso. O sea que lo que convivimos prácticamente ya puso más que yo. ¿Llegaron a, a pasar hambre ustedes en España? Bueno, mi gente, nos encontramos en el día de hoy con este bachatero, Samuel Johnson, el cual reside en España. Eh, y el hombre está por allá representando lo que es la bachata. Pero a la vez, el hombre tiene una historia bien interesante y llega de la mano de mi hermano Jerry Sami esta historia y nada, quise compartirla con él también para apoyarlo. Brother, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Bien, 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 muy bien y muy agradecido de que me haya aceptado y estar aquí compartiendo este momento contigo. Gracias hermano, bendiciones. Gracias. Eh, cuéntame de una vez, de, ¿de dónde son tus raíces? ¿De dónde tú vienes? Yo nací en un campo de Nagua, le llama la mina. Ahí nací y ahí me crié y ahí estuve hasta, lo, hasta los 15 años más o menos, estuve en el campo. 15 años. Sí. Eh, vamos de una vez al punto sobre esta historia de España, de la vida, de, de, lo, de la vida en España, de, de todo lo que es la vida para una persona que emigra a otro país. Cuéntame entonces cómo tú eh, logras llegar, primero fue a Alemania, tú me contabas. Exacto. Y te casaste con una alemana. Exacto, sí. Esas mujeres que son heredad, vamos o a sea, ver si es verdad, mi gente, ahora, Mantenga la sintonía. <laughs> esta historia está dura. Cuéntame entonces, ¿cómo tú la conociste ahí? Bueno, pues verá, yo trabajaba en un hotel y una vez ella llamó al el tankeeper que era la puerta de empleado donde yo trabajaba y allí pues llamó ya preguntando por un empleado y, y de ahí a raíz de ahí comenzó nuestra relación y ella después vino al hotel con su pareja y ahí nos conocimos. Ok, ella primero sí. fue sola. No, fue con su pareja, porque fue como amigo, fue con su pareja. Ahí tú la conocí. Exactamente, conocí también a su marido y así nos conocimos. tú se la quitó maestro, fue. No quise, no fue la intención, simplemente que una vez ella quería salir eh, a bailar, ella no quise, él no quiso y dijo, Va, ve con él. Y salimos y ahí surgió, pero fue pues, sin quererlo, sin buscarlo. Ay, mi madre. Sí. ¿El alemán no sabía bailar, eh, la pareja de No, tú sabes que los alemanes por el tema de baile, sobre todo la música latina, no son tan. Bueno, oh, ahora, ahora sí, ahora prácticamente hay mucha escuela ya en toda parte del mundo, ¿no? De bachata, salsa y cosas de ese, de ese tema, pero antes no, los alemanes no son muy de, de bailar pues, en realidad. Ok, entonces usted, ella quiere bailar, te invita a bailar a ti. Exacto. Eh, ¿Cómo te dieron la, la oportunidad de, de bailar en el trabajo? ¿Eso, ¿Eso era permitido ahí? No, 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 porque en el, en el trabajo nos pusimos de acuerdo para salir a la ciudad, a Puerto Plata. Mm. ¿Sabes? Entonces de allí fue cuando nos fuimos a una disco, bailamos y allí surgió lo que nadie buscó. ¿Cuenta? Ni ella ni yo. ¿Qué pasó ahí, cuento? No, tú sabes que el tema de baile, ahí una cosa, Y uno se toma una cervecita y surgió sin buscarlo. ¿Y el marido dónde estaba? El marido en el hotel. En el hotel. En el hotel Explícame ahí. esa parte. Entonces, ustedes salieron para otro hotel o, o cómo es? No, estábamos en el hotel y de ahí salimos a la ciudad. Entonces, la ciudad fue donde nos fuimos a la discoteca, bailamos y ahí Pero ¿Eso salieron ustedes sin, sin tener que ver eh, prácticamente con, con lo que es la gerencia de ustedes? No no, 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 no. Eso fue totalmente aparte, no, Exactamente, apart. en mi tiempo libre. O sea, cuando yo estaba libre, tú sabes, yo. A ¿Ella le gustó como tú bailaste? Eh, parece que sí. ¿Entonces ahí te del de número o quedaba? Ya de teníamos juntas. el número desde, desde Alemania. Ya teníamos el número porque nos seguimos comunicando. Entonces, cuando ella llegó, fue que nos la vimos. La segunda persona. vez, la segunda vez. No, la primera vez. O sea, primeramente habíamos hablado solamente por teléfono. Entonces, cuando yo llego aquí, llegó con su marido al hotel, a hospedarse en el ah, hotel. Okay. Y yo estaba ah, trabajando. Que ya tú la conocías previamente. Por teléfono, porque fue que ella llamó. Eso era, yo estoy pensando que es que tú, ella te invitó a bailar ahí en el hotel y ahí es que tú la conoces no 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 cuando te digo ella llamó al hotel a preguntar por un amigo okay, que era okay. que era amigo de, de, de la pareja y de ella entonces ahí fue que comenzó la relación de nosotros de amistad okay. y ahí nos conocimos así comenzó ella comenzó. llamó por el amigo y, y que contestaste y fuiste tú. exacto porque en recepción la, eso fue como que tenía que pasar porque por lo general cuando un extranjero llama de otro país quien le quien le contesta es la recepción no exacto. te mandan esa no te transmite esa llamada tan keeper sabia ahí la cojo yo, como me entiendes, ahí no fuimos, ella que no sabe español, yo que un poquito solamente en inglés, bueno, ahí no entendimos un poquito. Ok, sí. que hubo una química por llamada y cosas. Sí, la verdad que sí, fue, fue, fue surgiendo, fue agradable, fue una conversación amena y guay, perfecto. Ok, sí. eh, entonces ya llega, eh, en, salen ustedes... Se hizo un mangú ahí, la primera salida. Se, eh, se, se eh. manjaban los plátanos ahí. No, no, la primera no, un besito <laughs> solamente. Y, okay. y claro, ya se asustó porque yo tampoco estaba buscando eso, ni yo tampoco, ¿sabes? Yo respeto a las mujeres que están casadas. Y, pero el tema es por surgió, entonces, bueno. ¿En la primera salida ya dejó el marido? O no. cuando ya vino? Eh, ¿Cuándo ya vino dónde? Aquí, cuando vino con su marido, que ustedes salieron, le, tú le gustaste. Si ella se apartó de su marido o ella se fue con él. No, no se fue con él. Lo que sucede es que ya a las dos salidas de nosotros salir, ya ella dijo que tenía que decírselo a su marido. Y yo le dije, por favor espera a que se vayan para decírselo. No se lo diga. Yo estando en el hotel porque siempre dice el cliente tiene la razón, ¿no? Okay. Y claro, yo dije ese alemán ahí me ve, me ve ahí que yo tuve con su mujer va a querer matar. Y no, no, porque yo tengo que decírselo. Yo no puedo hacer. Yo me siento mal hasta que al final se lo dijo y gracias a Dios que que el alemán lo tomó tranquilito más o menos. ¿Qué ¿Y qué dijo él? ¿Qué reaccionó ¿Cómo, cómo? No, él no, no habló conmigo, no habló conmigo, un alemán así grandote, sabe que la, lo, los alemanes tienen mala leche, tienen un humor un poquito fuerte, ¿no? Y, y no, casi no habló conmigo. Si no me vio y siguió de largo. Eh, ya cuando ya sí. vuelve, ya está separada de él entonces. Sí, claro, porque desde que él le dijo, de ella le dijo que ya había pasado eso. Pues ya ahí termina la relación. Entonces ahí comenzamos nosotros la relación más abierta, ya más formal. Ok. Usted, usted sí. hizo como el chavo, sin querer queriendo, la quitó. Uh, no, la verdad es que no, que no no fue mi intención, de verdad, de corazón. No, <laughs> sí si no. me ha sido la intención. ¿Sabes? <laughs> <laughs> <Bueno, risa> mi gente, para que ustedes vean una gran reflexión, un gran mensaje que deja esto es: que no le suelten a la mujer de ustedes a bailar a nadie. <laughs> Miren, como el hombre no sabe bailar, se la quitan. Ok, entonces sí, sí. cuando esa tipa viene ella para acá, ¿a casarse contigo? No, pues verá, eh, la idea fue que ella, porque en realidad ella dijo que quería vivir en Dominicana. Oh, ella le, le gustó okay. mucho Dominicana y no quería vivir más en Alemania. Eh, perdóname, ¿en, ¿en qué parte de, de, del país tú estabas? ¿En Bávaro, Punta Puerto acá? Plata? Puerto Plata. Puerto okay. Plata, Puerto Plata. Yo me fui a Puerto, bueno, a San Juan, yo me fui, como te digo, salí del campo a los 10, a los 15 años, y de allí me fui a Puerto Plata y tuve como un año y medio en Puerto Plata. Ok, entonces cuéntame, eh, vamos a seguir con la historia. La mujer viene ya para acá. Te dice que quiere vivir aquí en República Dominicana. Exactamente, sí. Quiere vivir aquí y primeramente quería que yo la fuera a visitar allá y luego que de, después de un año más o menos ya quería vivir, vivir en Dominicana. Yo dije perfecto, no, pues, no hay problema. Y mi problema es a visitar una, aunque sea uno un año a, 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 a Alemania y claro la forma más sencilla fue que ya me dijo pues casémonos no? y vente aquí un año y después nos no ya. Bueno. El año fue que surgió una cosa, vino otra, después ya quería ya salir antes de un año de Alemania que no le gustaba y de ahí nos fuimos rodando, que si Francia, Italia, cosa de esa, ahora mismo frío. no vinieron pagando, no, no porque queríamos trabajar un son años o dos años antes de venir, pero ya cuando llegamos a España ya allí la relación no firuló, no funcionó y allí nos tuvimos que divorciar. Ok, cuéntame primero en Alemania cuando tú llegaste, tus primeras impresiones, tú como dominicano estás en un país ajeno. Eh, una cultura to totalmente diferente. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Pues mira, sobre ese tema, le estaba aquí comentando al compañero Sammy, la verdad que yo sobre ese tema, yo me adapto, o sea, yo puedo vivir en cualquier país, yo me adapto, llegué, fue agradable, o sea, lógicamente, eh, una, eh, eh, diríamos Alemania y Francia y Suiza, esa parte así, son los que hacen más diferencia en el Caribe, en la forma de, de, de ser de la persona, la educación y todo. Pero yo me adapté, llegué y fue agradable, lo único fue un poco incómodo porque casi no salía de casa, porque tenía que primeramente estudiar el idioma y era un poco incómodo, pero bueno. ¿Aprendiste el idioma? Sí, eh, obligatoriamente tuve que estudiar un año alemán allá, porque si no, no te renovaban la, la residencia. Dinos algo en alemán allá al público. <laughs> Hello, <biggest evening. risa> no sé ¿Qué, ¿Qué significa que, eso? ¿Cómo están ustedes? Ok. Sí. Tú, eh, o sea, la gastronomía de Alemania. ¿Qué tanto te impactó? ¿Qué tanto te impresionó? Eh, me encantó, me encantó. Mira, tengo una anécdota super, súper graciosa, ¿no? Eh, cuando una vez, ella le encanta, siempre le encantaba eh, cocinar con recetas, ¿sabes? Le encanta. Y una vez hizo una, una pasta caibonara. Que, y cuando ella la puso en la mesa, la, la verdad que me encantó la pinta que tenía, ¿no? Pero después yo vi la pasta sola y yo dije, pero aquí falta, aquí falta algo. Y cuando me puse yo a cocinar arroz, y ya casi me maté. ¿Cómo va a ser que tú vas a mezclar una carbonara con arroz? Y dije, déjame tranquilo, déjame, ¿Déjame tranquilo. una Una pasta carbonara era una pasta con una salsa carbonara, okay. con bacon, huevo, cosas por el estilo, ¿no? Y tú la co mezclaste con la arroz. La mezclé y yo dije... Y no lo creo. Muchachos, horrible. ¿Sabes que aquí se suele <laughs> mezclar la, el espagueti con la pasta con, 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 con el arroz? la carne también. Exacto. Sí. Y mira, y después cuando yo la probé la pasta así sola, que yo dije, Dios mío, después... Ya de eso ha pasado casi 18 años y todavía me río, y Dije, qué locura, dice si yo, mezclar una, dañar una pasta con, con arroz. Pero bueno, tú sabes la, la costumbre de uno y claro. son cosas curiosas que le pasan a uno. Así es, entonces de Alemania se fueron a dónde? De Alemania pasamos un poquito a, 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 a Francia, de Francia un poquito a Italia. Qué tiempo duraste en Francia? Fue un poco, fueron como 20 días porque estábamos probando, pero en realidad ella quería otro aire y prácticamente el aire de Italia, Francia, Suiza, prácticamente lo mismo, el mismo frío, la misma gente, el mismo tema. Y ahí llegaron a España. Ahí sí le, le ofrecieron un trabajo a ella en España, a una isla que le llaman la isla, eh, las Islas Canarias, que es Tenerife, y así llegamos por un tema de trabajo a, a Tenerife. ¿Qué trabajaba ella? Ella trabajaba en una empresa de alemanes, eh, diríamos que comercializa la luz. Ok, entonces usted, ¿usted que trabajaba, cuando llegué allá, A España? no, eh, cuando llegué no podía trabajar porque tenía que comenzar el proceso de los papeles, que me tardó casi dos años. Okay. Pero mientras tanto hacía mi cáncamo, mi trabajito por ahí hasta que pude llegar. ¿Qué, ¿Qué tipo de trabajo? Cuando, cuando llegué. Ajá, España, picoteo, como dicen es, americanos. Eso sí? fue horrible. Cuando llegué, pues primeramente vendía eh, ambientadores por la calle, ambientadores eléctricos a, la, a los locales y después perlizadores de agua, que son unas cositas que te ayudan a reducir el agua. Y eso, mientras tanto, eh, pude, diríamos, arrancar un poquito. ¿Tú dices horrible la manera de que el trabajo, ese tipo de trabajo te, te hacía sentir al menos o porque realmente no te estaba yendo bien? Mm, eh, no, al menos no, porque le la, la, la agradezco. Porque gracias a ese trabajo conocí muchísima gente. Entonces, de ahí arranqué con mi propio negocio de inmobiliaria. Duré casi como, como 14 años con inmobiliaria, agente inmobiliario. Y gracias a eso, ¿por qué? Porque conocí muchísima gente. Entonces, mira, vendo casa, que si esto, alquilo, Pero fue horrible en el sentido de que, claro, a veces no ganaba, para, a veces me ganaba yo que sea, a lo mejor cinco euros de comisión al día y eso no me daba para, para comer, ¿sabes? Entonces, ni para un desayuno, fácilmente. exactamente, entonces horrible por eso, pero no, yo le metí la mano a cualquier cosa y, y le estaba comentando aquí que los momentos difíciles, esos momentos son los, los que en verdad te hacen a ti crecer como persona. Claro, así es. Entonces, cuál fue el detonante de la separación de ustedes, si se puede contar, y qué tiempo tú duraste en España eh, con ella viviendo. El hombre vivió algo, ah, mi gente, vaya que la vaina es grande, vamos a ver. <laughs> eh, perdón, La, la pregunta, la pregunta fue, prima, primaria es, ¿qué, ¿qué tiempo duraron ustedes en España juntos? En España duramos juntos más o menos pues un año y pico. ¿Un año y pico? ¿Qué fue lo que detonó la relación? Ah, número uno, los celos Yo creo, le agradezco muchísimo donde quiera que ella esté porque me quería tanto, me quería muchísimo y creo que a veces cuando se quiere tanto no sé si es sano porque ya éramos demasiado celos, si veo en la discoteca solamente, si miraba a una mujer ya pensaba que era por algo, ¿me entiendes? Entonces celo también, es muy difícil también cuando hay un chiquillo por el medio, ¿sabes? Ya tenía un chiquillo como de 10 años, y a mí no me daba igual, sino es que el tema es que a veces tú no sabes qué lugar tomar, si, si medio de padre o apartarte, y, y si me apartaba era malo, y si me acercaba también, porque bueno, era difícil. ¿Cómo se portaba el niño contigo? Eh, chiquillo, eh, horrible, horrible. No te por respetaba, no te. Cuando estábamos solo me respetaba, porque pero cuando estaba con ella, porque sabe que ella me, se metía, así a veces brava, a veces yo, <laughs> cosa, ¿no? Entre en nosotros. Uh -huh. A veces le, le peleaba porque tenía que ducharse, porque a veces hasta una semana sin ducharse, un poquito típico a veces. Y yo, dúchate, dúchate, cuando estábamos solo sí se duchaba, pero si llegaba la, 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 la mamá, no, se, o sea, no me hacía caso. Entonces, cuando a veces ella me decía, tienes que ayudarme a educarlo, pero claro, cuando me metía y me le ponía fuerte para que lo hiciera, después se metía, entonces ella, me amaba. Ella se, se metía. Claro, no, que si deja lo que sea normal, que son los niños y cosas por el estilo, cuando yo veía eso me apartaba y también era malo, no, porque tiene que ayudarme, o sea, que no sabía qué papel adoptar en el tema y es difícil. Al final, ¿quién toma la decisión de no continuar con la relación? Eh, yo, tristemente yo, porque, porque yo no quería terminar con ella, ¿sabes? Yo no quería dejarla sola en España, porque solamente prácticamente me tenía a mí, ¿sabes? Ya con un chiquillo solo, yo no quería terminar relación. Pero yo dije, prefiero que suframos un poquito, aunque sea un año en la separación, y no viví toda una vida amargada, y, y en discusión, ¿me entiendes? Porque sufre ella, sufro yo y el chiquillo. Bueno. Entonces dije, me voy y... Pff, en situaciones muy difíciles eh. me fui. El detonante entonces fue la parte de los celos y, y el, la parte del niño. Y el chiquillo, sí. El chiquillo, ¿No hubo forma de, de remediar eso, de que tú te sentaras a dialogar con ella para buscarle un balance? A eso? No, no, la verdad que no. Y también ya fue muy difícil, porque sabe que los alemanes son muy cuadriculados son muy ordenados, entonces también la economía fue totalmente o sea, muy difícil, entonces cuando se me que la, la economía, que a veces no había dinero para esto, y la discusión, el alquiler, a veces se nos juntaron hasta tres meses, no podíamos pagarlo. Cuéntame de eso de la economía, ¿cómo era el tema de, de los gastos en el hogar? ¿Había un 50, un 50, o era tú que tenías que resolver? ¿Cómo se manejaba eso? ¿En España o Alemania? No, no, digo en general la convivencia con ella. El acuerdo que usted No, porque fue un poquito difícil, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo llegué a Alemania, por ejemplo, en principio yo no trabajaba, ¿me entiendes? Hasta que después pude, diríamos, hacer algunos trabajitos por ahí que en, como autónomo y ya colaboraba con los gastos. Cuando vendimos todo en Alemania y llegamos a España, nos estábamos manteniendo eso. Y luego ya estaba trabajando en un hotel, eh, perdón, esto de que te dije, El tema de la luz, y duró como cuatro meses y no le pagaron. Entonces prácticamente yo a veces salía por ahí, ganaba algo, pero era insuficiente. O sea, que lo que convivimos prácticamente ya puso más que yo. ¿Llegaron a, a pasar hambre ustedes en España? <laughs> más o menos. Hubo días que, que fue precario la situación. Más o menos, sí. Ella, ella, en eso, en ella con ella no tanto. Yo pasé más hambre ya después que estaba solo. pero oh, estaba solo, vamos a llegar ahí entonces más ahorita. Ok, entonces... Decides separarte de ella, qué tiempo duraste para buscar nueva pareja, eh, cuéntame o, o para andar en, en el jangueo, como se dice en la calle, para tratar de, de olvidarla. Eh, bueno, pues verás, eh, yo después que terminamos, no, no, yo no, yo no mucho tiempo sin, sin, pareja, yo, yo que sea, a lo mejor hay mes ya tenía una. Pues tú dijiste ahorita que, que, que tú querías como un año para sufrir y llorar, eso fue una cotorra que tú le diste a él. Perdón. Un año. U usted dijo ahorita que aunque sufre un año eh, ah, con ella, entonces tú me dices ahora que a mí me va a Claro, te digo, ¿no? Pero suframos un año, porque sabes que la separación es difícil, también. Pero usted maestro y me estaba guisando. Entonces, bueno, ¿cómo? pero no significa que, que no sintiera, o sea, que tú comiences no, una, relac una, relac uh, una relación... Que tú comiences una relación... Usted no la va a dar con todos los dominicanos, usted no la va a mandar chofán a un chino. <laughs> no, vamos a ver. Usted tenía, usted, usted tenía un amante por ahí. No, 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 es que en esa situación tan extrema. ¿Cómo, tú, tú, ¿cómo tú no conociste de... a esa, esa otra mujer que ya al estaban.? Bueno, pues verás, te digo, cuando yo decidí irme de, de casa, eh, yo me fui, yo hablé con una chica brasileña eh, de compartir piso. Y hablé con ella que si me dejaba estar primer, el primer mes. La brasileña. Brasileña, sí. Y también había una boliviana, porque era un piso de tres, de tres habitaciones. Que si me podía dejar el primer mes hasta que yo consiguiera trabajo, porque te digo, la situación era horrible, ¿no? Sí. Y me dejó, entonces como a los 15 días conseguí trabajo y ya le pagué el alquiler y seguimos. Y ya ya siguió su consiguió un trabajito en un restaurante, a la cual yo me alegré mucho, ¿sabes? Porque... Ahora, ¿a, ¿a qué tiempo se metieron en relación ustedes? ¿Quién es? La brasileña. No, no, en relaciones no. Compartíamos piso. ¿Por pues me cuando... dijo que al mes se consiguió uno? No, eso, no pues otra? fue cuando me fui de la casa. Yo primeramente me fui y me alojé en un sitio. ¿Y al mes ya usted tenía otra. Sí, sí, una... Una brasileña. No, esa compartí, fue una, una española. Que usted quería experimentar toda la cultura. <laughs> no. Una alemana y después una española. No, no, fue después que me volví loco, mientras tanto, mientras <laughs> ese momento yo estaba todavía tranquilo. ¿Qué tiempo duró con, eso, con esa española? Eh, con esa, como un año y algo más o menos. Un año y algo. Antes de ir para allá, vámonos sí. para atrás otra vez. La, alema, la alemana, cuando usted se deja de ella, ella te insistió en querer volver contigo, este y aquello, tú la buscaste. Eh, mira, ¿cómo te digo? Me estoy sudando que lo llevo al hombre aquí. <laughs> ¿Cómo te digo? Eh, nosotros quedábamos, incluso una, una vez pasó algo súper, súper raro que yo hasta me reí después. Nosotros quedábamos de vez en cuando y estábamos nuestro rato, ¿no? Y una vez la chica también se volvió un poquito un poquito loca en el sentido de que parece no sé que quería como encontrar algo más para apoyarse, ¿no? Mientras tanto la relación, pero mientras tanto nosotros seguíamos de vez en cuando. ¿Qué tiempo duraste con ella? Eh, como cuatro meses más o menos cuatro meses y se consiguió un mes. o sea que el tipo le fue infiel a la otra más no. tú hice un calculador <laughs> y yo no meto en medio usted ya ahí, ahí. No, pero eso, pero está eh, bien está bien usted no está anda aventurando ¿verdad? exacto claro porque hay, hay que mira yo primeramente le decía mira yo no busco nada serio entonces no, no estoy engañando a nadie mira y eso no es nada eso serio para, limpi para limpiarse que usted dice eso ahora es bachatero mi gente, <laughs> los bachateros la mayoría son el final vamos a hablar un chin de la bachata para continuar ahorita sí. Eh, eh, en la entrevista del Sami, Sami te llevaba suave por aquí usted, ¿verdad? O sea, sudando. Ya, ya veo, ya veo, ya veo. <laughs> no, mi gente chelcha. Mire, maestro, cuéntame entonces de la bachata. Que usted se ha destacado allá en este mundo de la bachata. Me, me cuenta el Sami de que usted realmente tiene un público allá y todo eso. Cuéntame. No, no, bien, como te digo, eh, yo comencé, le estaba diciendo aquí al, al amigo aquí que yo en realidad cuando me me orienté un poquito en la música, no porque aquí en el campo hacen la, la que, lo que le llaman la novena, no sé si tú la conoces, que le hacen las patronales, que se le hace la novena. Entonces ahí fue cuando can... Entonces, sí, sí. Ah. Ahí fue cuando estábamos can cantando un poco, ¿no? Para, de Que en la novena se hace reza y después se dice por sí y se canta. Uh -huh. Entonces ahí de ahí fue que yo canté un poco, que a mi padre le gustó algo de que le gustó algo un poquito algo mío no y a raíz de ahí pues fue que yo fui un poquito metiéndome en tema de la música entonces cuando en, en Alemania me invitaron a un cumpleaños eh, y le estábamos cantando el cumpleaños feliz a ese chiquillo y ahí me sentí tan a gusto tan a gusto que yo dije no pues la música tiene que ser lo mío entonces Exactamente, entonces cuando llegué a España, eh, después del yo que sé, a lo mejor después de tres años que ya mi mente está un poquito más centrada, contacté con un, con un estudio y le dije para quedar, para, para grabar. Pero el hombre, cuando me quedamos la cita, me llamó y le dije: Sí, para confirmar, digo, mira, lo siento, pero hoy no puedo. Después, para el día siguiente, tampoco le dije: Mira, no puedo. Pero yo, en realidad, lo que tenía era un poco de, de, de pánico. De miedo a grabar la primera canción, a ver qué la gente dirá, y qué va a pasar. ¿La compusiste? No, la primera vez lo que grabamos fue un cover. Dale para acá, que el sol está... Dale con esta cámara, ven, mi gente, todo orgánico, es un programa orgánico, el sol no está mandando ahí. Trae una otra silla. Ah, la silla tuya. Sí, trae esa para acá. Maestro, entonces, grabaste tu primera canción ahí. Sí. Fue difícil componerla la primera vez, gracias. Me quedo aquí mismo, ¿no? Sí, dale para adelante, dale para adelante. Ahí. fue difícil componer tu primera canción, no porque la, Gracias. la primera fue un cover, sabes? Aquí, fue, fue difícil en el sentido que, de, como te comenté, fue difícil el tema de decidirme a grabar mi primera canción por el miedo a, la, a los que la gente les escucha y el que dirá. Pero fue un cover que grabé uh, de Prince Royce. Okay. Sí. Ok, la gente quiere escuchar su voz ahí, canta un chingo a <laughs> esto. Pero espérate, que no sé ni, 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 ni cuál ni cantar. Una, una composición que sea suya. Canta un chingo ahí. <laughs> bueno, pues voy a cantar entonces una bachatita que, gracias a Dios, le ha gustado mucho a la gente. Sí. Y un trocito que dice: <laughs> No alargues más mi dolor, por favor. Yo te lo pido dime que tú a mí todavía me amas y que pronto volverás conmigo mi vida lleva tu nombre desde que te conocí porque tú le diste a mi vida ese sentido que necesitaba para vivir hoy yo voy a beber me quiero emborrachar para ver si con el alcohol a ella la puedo olvidar. ¡Epa! El aplauso. <laughs> Mi gente, el hombre tiene sentimiento en la bachata. Sí. Está aprobado por el príncipe urbano. <laughs> Se puede a su humo usted. Sí, sí. Tiene sentimiento, sentimiento el hombre. ¿De dónde tú desarrollas ese sentimiento en la bachata? Porque la bachata realmente. Hay que meterle sentimiento, igual sí, que tú lo tienes. Sí, eso es cierto. Eh, incluso yo cuando grabo una salsa, una bachata, un merengue, me doy cuenta que lo más difícil para mí es grabar la bachata. Porque la bachata es una mezcla que tiene que ir sobre todo con sentimiento, con armonía. Con tiempo, entonces hay que mezclar muchas cosas para que una bachata, diríamos, tenga armonía y sea agradable a los oídos. Eh, bueno, el sentimiento, yo he sido una persona, diríamos, de mucho sentimiento. Yo me he enamorado muchísimas veces. Ha sufrido mucho, he sufrido. ha pillado mucho cuerno. Eso es cierto también. <laughs> Pero eso me, mi pareja que no vea nadie que vea eso. <laughs> <laughs> Mire, eh, tiene su canal de YouTube, tiene su música. Sí, sí, sí. Emociona ahí, aproveche. Dígale a la gente. Mi música está en todas las plataformas digitales: en TikTok, en Spotify, Instagram, en Claro Music, en todas. La pueden descargar. Y apoyarnos a todos. El nombre es Samuel Johnson. Puedes buscar Samuel Johnson Dominicano, Samuel Johnson Cantante, Samuel Johnson España, Samuel Johnson, Samuel Johnson Tenerife y le sale, eh, tanto en Google como en cualquier plataforma. Eh. Ok, ¿en España ha hecho conciertos, ha cantado en vivo? todo. Sí, en la península. Ha ido a televisión. En, en la península, sí. Aquí también, en República Dominicana. Eh, concierto aquí en Dominicana no. Pero aquí. ha ido a programas de televisión. Sí, ¿no? en televisión, en tú tu, tuve ahí con un compañero que le dije aquí de, de Telemicro, para allá, para la mata de Falfán, sí, para allá, lejísimo. Y hemos hecho así van entrevistas, gracias a Dios también mi música aquí, hay varias emisoras que la están sonando, tanto aquí en España, en México, en Colombia. Okay. Y poco a poco vamos, muy ¿Está, alegre. ¿Estás ¿sí? viviendo de la música actualmente o todavía estás trabajando? Fiti fiti, mitad y mitad, sí. Tanto de la música, sí, gracias a Dios, derecho de autor y y todavía sigo con lo que es negocio. ¿Tú has ¿sabes? compuesto eh, canciones para otros artistas? Estamos en ello, estamos en ello, estamos, diríamos, haciendo la maqueta. Para incluso hablé con el manager de, de Luis Miguel y me dijo que se le enviara también. Pero estamos en ello, estamos todavía trabajando ahí a ver si colaboramos también con un. Bachatero aquí dominicano. Ok, para contratación, el número está ready. Aquí en Dominicana todavía. ¿o? Aquí en Dominicana el número no está ready. Todavía tengo que. Porque... Allí en España, de este es un programa que lo ven, gracias a Dios, internacional. Da tu número entonces para España. Bueno, eh, eh, 664-61-664-9601. Eh, 02, ese es mi teléfono de allá, porque ese no, eso no es en personal, entonces por eso me cuesta más. Ok. <laughs> ese sí. Okay, bueno, ahí está. Mi gente, eh, bendiciones, gracias por la sintonía. Antes de finalizar, vamos a retomar donde nos quedamos con la, con la española, la mujer de España, que usted se consiguió. ¿Cómo fue la convivencia con ella, que duró un año y algo? Bueno, en realidad yo he vivido con muy poca pareja. Eh, vivimos prácticamente lo que ha sido una semana, luego se iba, venía. Pero la relación fue toda muy difícil porque cuando la conocía tenía. Un, ya estaba terminando con un marroquí. Que la marroquí, las tradiciones de ella son muy difíciles y ahí yo me involucré. La chica tenía 44 años, pero tenía una mente de 15 y fue un lío ahí. Que, que por, por suerte salí lepso de, de esa situación tan, de, tan no, fuerte. ¿No ha tenido hijos para allá? No, que yo sepa, no, todavía no. Okay. Todavía no, no hay Planes a futuro, ¿cuáles son tus planes? Mi plan es, eh, como le decía aquí, con el compañero, mi plan es ser feliz, eh, seguir con la música, ayudar a las personas que lo necesiten y, y vivir, disfrutar el momento y, y apoyar a la familia. No tengo tanta esto, sino vivir el momento, ser, eh, disfrutar de cada momento, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Así es. Y así es. Así es. Antes de finalizar ya, usted me contaba de que pasaste un momento bien difícil allá en España, donde hubo ocasiones de que la comida era precaria y todo. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, pues en realidad te digo que ya eh, fue muy difícil. Eh, una parte fue con mi pareja, eh, porque nosotros estábamos viviendo de la tarjeta de crédito de, de, de Alemania y claro, y en ese momento fuimos al supermercado a hacer una compra, porque ya, ya cada siempre íbamos con miedo, porque pensábamos que la tarjeta no 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 iba a pasar no y, y claro si fuera yo solo bueno yo está acostumbrado no pero el con tema la con la familia y chiquillo el dolor es 10 veces peor no es un momento delicado es difícil sí claro y una vez íbamos a hacer una compra grande para ver si no aguantabas hasta y cuando estábamos teníamos la compra grande ya que estaba pasando la tarjeta no nos pasó ay, ay, ay. ni por menos ni por nada ya la tuvimos que dejar y ahí... ¿Eso fue la vergüenza de tu vida, eso fue como el dolor más... Vergüenza no, eso fue vergüenza, tristeza, ¿me entiendes? Porque estamos hablando de situación difícil, cuando llegamos a casa no había que comer, no, no teníamos a quién acurrir, debíamos el alquiler con un chiquillo. ¿Cómo te hiciste ir para conseguir dinero? Mira, fue desagradable, yo salí medio loco a la ciudad, eh, disparado, me quedaba 50 céntimos en el bolsillo. Y dije, ¿qué hago? ¿Juego la lotería? ¿Me compro un pan que me daba para eso? ¿O, ¿o qué hago? ¿No? Con 50 céntimos. Y y eso no llega ni, ni a, un, a un dólar. No, a la mitad de un euro. 50 okay, céntimos. Y, pero me daba por una botella de agua. Yo pensé en botella de agua, un pan que era lo que me rendía un poquito más. jugar para la lotería. Jugar a jugar la lotería. Y lo, lo que hice fue entré a una biblioteca y, y que allí tú puedes entrar y mirar los periódicos. Te dejan también, si eres menos de 30 años, mirar el ordenador para buscar trabajo o información. no Y miré un periódico y, y, y vi que buscaban camarero. Y cuando fui a llamar con esos 50 céntimos a, a la cabina, eh, ese jodido teléfono era una estafa. De esto que llaman y te dejan ahí en espera para que tú gastes dinero. Y así se me fueron los 50 céntimos. Y estaba loco, no sabía qué hacer de verdad. Y me fui donde eh, no sabía qué hacer porque no quería volver con la, así, con la mano vacía a casa. Pero es que, mira, era situación tan extrema que, que ni un trabajo me sacaba de la situación. Porque un trabajo tenía que esperar un mes para cobrar. Y tú, yo necesitaba ese día. Y, y tú recién llegado, no conocía a nadie. A, a mi familia, desde que salí, nunca le. le, le nunca le, le he pedido nada nunca le he pedido apoyo y ella tampoco ya porque y mira y salí así medio loco y eh, entré a una tienda a galería de arte y le pregunté a la chica que si necesitaba a alguien y me dice ella ah pues sí mira eh, necesito una persona que me ayude un poco eh, para hacer los batidores ya una galería de arte no para hacer los batidores los cuadros y le dije ah vale pues yo te puedo ayudar en eso y también como como vendedor Ok. Y, ¿Entonces ahí te, te dio trabajo? Un segundito. Hola. Hey. Bueno, y ahí le digo yo, Pues mira, fantástico la verdad. Y pues la mujer la verdad es que le agradezco, aunque después no me pagó. Pero <laughs> sí, pero le agradezco porque la verdad. ¿Me pagó lo primero mencionó. No, después no me pagó por al principio. Te, 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 te comento. Ayudó, te es, ayudo. Exactamente. Entonces, cuando en ese momento. Ah, pues mira, Samuel, yo tengo que salir. Entonces, lo que me ayudó fue que yo sabía un poco alemán. Entonces, ya trabaja, trabajaba más con alemanes. Uh. Y cuando, mira, también pasó, me pasó algo súper gracioso en ese momento, ¿no? Samuel, pues te voy a dejar aquí que yo voy a comer. Digo, dice ya, de, digo yo de verdad. ¿sí? el primer día sí me meto la primera. El primer día, día de sí me, me dejó inspiró, en, la, en la Galería de Arte. Así increíble. Mira, yo que estaba loco porque te digo. Y, y me dejó y cuando... ¿tú fue ¿El mismo Dios que tú caes? Ahí? Sí, porque yo digo, Dios mío, es que ni un trabajo me ayudaba, porque no, no podía esperar ni 10 días, ni 5 días para cobrar. Y cuando vieron un finlandés, por suerte el finlandés hablaba, hablaba alemán, y que se enamoró de un cuadro que costaba 70 euros, y yo le decía, pero mira, el cuadro es así, entonces, pero claro, el cuadro tenía un problema que no tenía la firma, ¿me entiendes? Y yo dije, pero usted por pues, la firma lo vas a dejar de comprar. Y digo, yo la firma no es nada de eso, pero yo si lo firmo, se lo... <laughs> mira, fue horrible porque yo no sabía en ese entonces que la firma en realidad es lo que vale de una, de, de, bueno. del arte. Sí. O sea, un cuadro de, de un famoso, lo que vale es la, es la firma, ¿me entiendes? Realidad, ¿no? Sí. Entonces, tú pues... Conocías, tú conocías. Yo te conocerte. Dios te pero te vas a el cuadro, porque, mire, yo le bajo aunque sea 10 euros, yo tomándome el tema, ¿me entiendes? Y se lo bajé por 60, 50, eh, no, 60, 70, y le bajé 10, 60 euros. Y después yo le firmé por detrás, el hombre precisa, no sabía tanto de firma, porque si ya sabía de verdad, o sea, si, si era por el arte, sí. con la firma mía no, no le iba a importar, ¿me entiendes? Y por ahí anda la firma mía rodando, todavía. No sé en qué país de Europa estaré, estará ese cuadro. No sé, eh, eh, ¿Qué por ciento te dio la mujer? Bueno, ahí el, aquí va el del asunto, mira, fue una situación muy difícil. Cuando la mujer llegó... Eh, me dio 20 euros. Eso, 20 euros para mí, eso yo no, no, te, no puedo decirte lo, lo contento y lo alegre que yo estaba. Yo digo, Dios mío, con esto me voy a hacer una compra. ¿Sabes? Me, me voy a ir a, a, a hacer una compra de supermercado con ese tema. Y cuando llamo a la mujer, le digo, eh, Tania, ven para que te quede en la tienda a lo que yo subo y voy al supermercado a comprar. Va abriendo abriéndole atrás, montando la cosa Sí, vale y cuando y cuando ella viene y yo me voy yo, yo con los 20 euros me voy para casa primeramente paso por el súper gato 10 10 euros en la compra para, para comprar entonces cuando iba subiendo a un a un parque había un, un señor en la en la calle y le digo yo y qué le pasa amigo y dice: No, que mi mujer me votó y yo no tengo dónde ir, no tengo dinero, no tengo para comer. Y yo le dije: Ay, la vida. Y cuando le digo: Pues mira, yo puedo hacer un esfuerzo de darte 5 euros para que comas. Y cuando, o sea, imagínate: 5 euros de, de mi fortuna que me quedaba 10, que si esa mujer, eh, se, esa mujer se entera, si esa mujer eh, sabe eso, me mata. Pero yo dije, yo, yo, yo quería darle algo al hombre para que, pa que comiera. Pero después me dijo, yo le estaba dando 5, 5 euros. Y él me dijo, no, pero dame 7 para yo comprar cigarrillo. Y yo le dije, mira, amigo, le estoy dando la mitad de mi fortuna, le estoy dando 5 euros. Y le digo, mira, lo único que tengo eso, si quiere, bien o si no esto. Ah, vale, vale, perfecto. Pues subimos a, a un hotel que estaba más arriba para cambiar los 10 euros. Y cuando lo estábamos cambiando, lo, lo que yo le cambié los 10 euros, yo le estaba pasando los... En, con esta mano le estaba pasando do, lo, los 5 que estaban en dos 2,5 uh -huh. y, y él cogió, cogió los 10 y yo le digo yo, mira, no, no son los 10, no son los 5 no, que dame los 10, que dame los 10 y el hombre hasta quería pelear conmigo porque decía que eran los 10 y cuando dice el recepcionista, pero qué pasa dice el hombre, no, este hombre que me debe 10 euros y no me lo quiere pagar yo casi siempre dije, lo mato o lo dejo la verdad es que le, le dejé los 10 euros y nos quedamos otra vez eh, sin, sin comida para el día siguiente pero bueno, me sentí bien porque lo quise ayudar y nunca me arrepentí del tema, aunque fue desagradable, pero eso fue una pequeña parte de toda la situación. Wow, bien difícil. ustedes sí. vean que yo sé que tú tienes un mundo todavía que contar, Cierto. porque realmente eh, ya tú tienes varios años ya, más de, cuántos años más o menos. Yo llevo en España más o menos 17 años por ahí. 17 años, vamos sí. al punto. Cuando tú llegaste a tu casa, directamente fuiste con la compra, con, con todo. Sí, fui con la compra eh, contento y triste a la vez. Contento porque ya ese día íbamos a comer. Y triste porque yo no pude entender a este hombre que me hiciera esto, ¿me entiendes? Que yo le quería hacer un favor de darle la mitad de mi fortuna y que me hiciera pasar eso delante del hotel diciendo que yo le cogí ese dinero prestado y no se lo quería pagar. Cuando ¿O sea, yo... de puerto te difamó? Claro, como te digo, cuando yo le estaba pasando los 10 euros, así en 2.5, porque en esta mano tenía la bolsa y él... Para ayudarlo a él. Los cinco horas para que comiera. yo, le, yo le, ya... de, Después dice que eres tú eh, que lo estás estafando. Exactamente, que yo le debía a los diarios, no se lo quiera pagar delante del hotel. Y yo, para no hacer sé, un show en el hotel, lo único que dije, mira, llévatelo, porque si no iba a pelear delante del hotel, y es horrible. O sea, que era un estafador el tipo, el estafador. De... Era un drogado. Un tema y dichoso fui yo que, que era oscuro, que no me empujó en los calores y que ahí yo, yo que sé loco para allá abajo ah, okay. Entonces al final eh, compraste solamente 10 euros de, de comer Sí, y exactamente ahí por ese, día. ese día sí, estaba contento por esa parte y triste porque no tenía Pero ya lo, te lo otro 10 euros Exactamente y triste que haya personas que se comporten así con una persona que sí. simplemente quería ayudarlo Exactamente, entonces, eh, a partir de ahí tú fuiste ganando dinero diario en, en ese... En ese. Sí, ahí duré ya ahí duré ya más o menos como tres meses, la cual agradezco muchísimo, que te digo, porque después al final no no pagó. Pero te pagaba diario ahí, según eh, tú vendías. Sí, exactamente, vendía esto, yo también... Eh, más un por ciento. Exactamente, entonces después, un, más, o sea, un pequeño sueldo más un por ciento. El sueldo no, nunca no lo pagó, pero le agradezco muchísimo, donde quiera que esté, Marta Rivera, no sé en qué parte del mundo estará. Te agradezco porque no, me, no no pagó, pero le agradezco muchísimo porque por lo menos te ayudó, ¿no? eh, ese, en ese momento que casi no sé qué hago, eh, me salvó la vida prácticamente. ¿Y ya después fue que el negocio quebró o qué? No, porque no nos pagaba, como te digo. ¿Y tú te saliste? Porque claro, porque la, la señora no pagaba. Suerte. Entonces ya uno, después que ya gracias a Dios un poquito más fuerza, ya uno intentaba ya de estar en un sitio ya donde te pagaran, ¿me entiendes? Lo lógico. Lo y así fue el tema. Así es. Bueno, mi gente, gracias por la sintonía. Bendiciones. El Príncipe Urbano, suscríbanse a este canal. Estamos activos, apóyanos ahí. Invita a la gente nuevamente a que te, te apoyen. Muchísima, muchísimas gracias, gente bonita. Gracias por el apoyo a todo y por la bondad que tenéis. Y gracias, Príncipe Urbano, por el momento. Y muchísimas gracias y mis bendiciones. Sígame y síganos a todos ahí. Apóyanos. Un saludo a tu amigo, el Rey Sammy. Gracias, Rey Sammy, el hombre de, de la mina que le quiere mucho. <laughs> Así es, estamos activos, mi gente.